Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. Hoy vamos a hablar de un Dios que restaura vidas. Y tenemos una invitada muy especial. Ella es la pastora Sandra Betancourt, del Ministerio Comunidad Cristiana de Restauración. Pastora Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Natalia. Muy feliz de estar aquí. Qué rico que nos acompañes hoy, el día de hoy. Pastora, cuéntanos, ¿qué sucede con una persona cuando está totalmente apartada de Dios, cuando no ha conocido a Dios? No, es un caos total. Yo fui hija de madre soltera. Obviamente mi papá no respondió por mí. Entonces eso genera unos vacíos en el corazón tremendos que uno no sabe. Y entonces eso te hace incurrir en el licor. Yo era una mujer muy tomatrago. Lo disfrazaba de rumba para que no me dijeran alcohólica del todo. Estaba buscando afirmación de los hombres. ¿Por qué sucede esto de los vacíos? O sea, ¿qué sentías que te faltaba? ¿O qué pasaba por tu mente? Que decías, bueno, quiero tomar licor. O quiero buscar un hombre. Mira, uno no entiende eso hasta que no conoce a Dios. En ese momento es un vacío que no se llena con nada. Entonces, estás súper feliz, vas y tomas, pero vienes y estás en guayabada y estás más mal que ayer. Claro. Y vienes con un hombre, ese te dice que eres muy linda, que eres preciosa, estás con él, entablas una relación, después terminas con él y estás peor que como estabas antes. Entonces, es una vida, o sea, yo la clasifico como una vida de caos. Después, obviamente, yo ya vengo de una familia disfuncional, con vacíos, como tú lo dices, tratándolo de llenar. Yo me acuerdo que la primera borrachera que tuve fue a los 11 años y me volví súper guapa para el licor y buscando felicidad, buscando... ¿Le corriste a la vida? Sí, total, total. Como en este momento hay casos de muchos niños que ya consumen licor, incluso desde mucho menos edad que los 11 años. Exacto, empezamos a vivir una vida acelerada y unos roles que no nos corresponden. Entonces, a los 14 años, soy mamá por primera vez. O sea, ahora que yo tengo una hija de 21, yo digo, Dios, yo como resistí un embarazo a los 14, obviamente eso trajo más vacíos a mí, era una persona inadecuada. Una niña cuidando otro niño. Total, yo amé a mi hijo, obviamente, nunca pensé hacer nada malo en contra de él. Pero me volví más rebelde, porque me tocó dejar de ser yo para ser él, y no entendía. Y ese hueco se acrecentaba cada vez más. Entonces tuve a mi hijo, fue una temporada muy difícil física y emocionalmente, porque no claro. Estás preparada, y sé que hay muchas chicas que me están escuchando, y puedo darles un consejo, que no se aceleren. Porque ahora tengo 39 años y he experimentado y he vivido cosas de una señora de 60, 70. O sea, eso no va a parar ahí. Tú empiezas a acelerarte y tu vida va a ser acelerada hasta que literalmente tienes un encuentro con Dios. Claro, pero tú, ninguna niña creo pues que tan a temprana edad quiera tener un hijo. Lo que pasa es que está ocurriendo algo y es para coger a tal persona o para que tal persona se quede conmigo, yo le voy a tener un hijo. Uh-huh. Llenando otro vacío, con un ser humano que no va a ser capaz de llenártelo, ¿cierto? Ajá. Y que antes viene a demandar de ti cuidado, amor, atención, y que pues tú no estás preparada para darlo, ¿cierto? Entonces se vuelve un caos tu vida cada vez más. Entonces ya esa fue licor, hombre, seducción, y es como, ¿y ahora qué? Entonces después viene la ambición del dinero. Cuando tenga dinero, cuando yo tenga el carro, cuando yo viaje, cuando yo me opere, cuando yo tenga cosas, yo voy a ser feliz. Pero pasan las situaciones y cada vez estás más vacía. Tocaste un punto muy importante, Pastora Sandra, y era las cosas materiales. Hoy en día podemos ver muchos jóvenes perdiendo... perdidos en su propia vida por causa de quiero conseguir esto a costas de lo que sea, ¿cierto? Entonces, es tremendo porque qué difícil
que nosotros permitamos eso, ¿cierto? Porque al estar tan vacíos, no medimos las consecuencias de nuestros propios actos. Total, total. ¿Cierto? Y entonces continúas en una vida desenfrenada, pero te casas. Sí, a los 17 años conozco una persona que en su momento para mí fue maravillosa y creí que iba a llenar mis vacíos. Entonces me voy a vivir con él a los 17 años. Él es tenía, que le corriste a la vida en todas las áreas. Total, a los 19 años yo tenía 3 hijos. Mi último hijo nació cuando yo tenía 19 años. Entonces me conozco con mi pareja, me enamoro, me voy locamente y me voy a vivir con él. Obviamente él viene igual o peor que yo, lleno de vacíos, lleno de problemas, también buscando quién sacie sus vacíos. Y empezamos una convivencia que para nosotros supuestamente era buena, pero había infidelidad, habían problemas, habían discusiones, entonces generaba más ansiedad en mí, generaba más como... ¿qué va a pasar mañana? Viene mi segunda hija, viene mi tercer hijo. Y era como, les tengo que dar a todos, pero no tengo nada. ¿Y qué vamos a educar nuestros hijos? ¿De qué los vamos a llenar si no tenemos nada? Pastora Sandra, ¿qué puede causar esos vacíos? ¿Cuál puede ser la raíz de todos esos vacíos en el corazón de un ser humano? Pues inicialmente la falta de Dios. Él es nuestra fuente de vida. Entonces Él es como ese switch que está al lado de tu sala. Está lleno de luz, está lleno de energía, pero si tú no te enchufas a Él, pues tu batería va a estar baja todo el tiempo, como si fueras un celular. Entonces, primero que todo, pues no teníamos padres que nos guiaran a Dios. ¿Y qué daban nuestros padres lo que tenían? Nada. Y después nuestros propios errores van haciendo que esos vacíos sean cada vez más grandes y que esos vacíos se los empecemos a trasladar a las personas que nos rodean. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A droga, ambiciones desenfrenadas de cosas materiales, a una vida sexual muy activa. Claro que sí. Y vamos a tocar todos esos temitas, pero antes vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. La Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas.
Bueno, y regresamos a mi testimonio y estamos conversando con la pastora Sandra Betancourt de Comunidad Cristiana de Restauración y ella nos cuenta cómo Dios ha venido restaurando poco a poco su vida debido a tantos vacíos y a tantas situaciones que han vivido. Pastora, pero cuéntame algo, habían también decisiones en la parte económica que ustedes por desconocimiento habían tomado y trajo graves consecuencias a sus vidas. Cuéntame de eso. Total, yo creo que ese fue el detonante para llegar a los pies de Jesús. Nosotros empezamos, nos asociamos con un hombre y empezamos a prestar dinero. Obviamente, sin consultarle a Dios, como la mayoría de las personas cuando no tienen una relación con Él, y que nos deja graves consecuencias. O sea, si pudiéramos imaginarnos todos los problemas que esto nos va a traer, no lo haríamos. No, y lo meditaríamos demasiado, lo pensaríamos demasiado antes de tomar una decisión. Entonces nosotros tomamos una decisión en nuestras fuerzas, pensando que iba a estar bien, nos asociamos con un hombre, empezamos a prestar dinero, nos ganábamos 12 millones solo de intereses. Mi esposo se ganaba otra parte igual o mayor a la que estaba entrando por ese dinero, o sea, 25 millones al mes, y estaba nuestra vida un caos. No dormíamos por tanto problema que eso traía, inconvenientes, pero vaya problema. Cualquier día este hombre se nos va con el dinero del capital y nos deja sin nada. Todo lo que temíamos, como dice la palabra de Dios, lo que temía me sobrevino. Entonces, nuestra vida se acabó. Yo simplemente dije, acá ya no hay nada que hacer, mi vida no tiene sentido. Y me acosté, sinceramente, con deseos de morirme. Pero sentí que un día había ido a una iglesia y yo había sentido paz. Y era como una dinámica, yo dije, no, yo voy a ir a la iglesia. Pero ya sé que fue Dios que me atrajo con hilos de amor, ¿cierto? Yo me fui caminando, me acuerdo que ese día le dije, amor, vamos. Y me dice, no, porque recordemos que mi esposo era muy machista, no sé si les había hablado antes esto en el testimonio, pero mi relación era de machismo, de control, nuestros hijos estaban criados bajo el control, viene el problema económico, nos quedamos de 25 millones asignada, y voy a la iglesia, y me encuentro con Dios, y empecé a experimentar esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios ha venido restaurando, o sea, esa digamos que ese era el detonante, pero habían cosas muy profundas dentro de nuestra familia, que por ejemplo lo de nuestros papás, que éramos con orfandad y todo, y no habíamos tratado. Entonces llega Dios y nos dice, listo, esto aquí es un problema muy grande con ustedes, pero este también es un problema, que estás maltratando a tus hijos, que maltratas a tu esposa, que maltratas a tu esposo, que se mienten entre todos. Entonces llega papá y hace una restauración completa. Pastora, yo quiero preguntarte algo. Debido a que ustedes, claro, sufrieron fue una pérdida económica, bíblicamente, ¿qué consejo o cómo nos dice Dios que debemos de vivir en nuestra economía? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestra economía mejore o sea, cómo estar alineados a su voluntad? Porque lo que ustedes estaban haciendo no estaba siendo guiado por Él. Total. De eso quiero pues como hablarte, ¿cierto? ¿Cómo puede ser una persona para ser guiada por Dios en esas áreas? Exacto, muy bien. Entonces, la palabra de Dios dice en Proverbios 14:1, ¿cierto? Que la mujer sabia edifica la casa. Y la mayoría de hombres, cuando van a tomar una decisión, vienen a nosotras. Pero si nosotras estamos heridas, con deseos de llenar vacíos y todo, pues no vamos a dar un consejo sabio. Entonces, primero es conocer al Dios de la Biblia. Dice la palabra de Dios que debemos de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es como hacer una oración y decirle, Señor, yo estoy mal en esta área, yo no he perdonado, yo tengo este vacío, yo quiero hacer esto, pero quiero alinearme a tu voluntad. Sí, claro, para no cometer más errores, porque un daño en nuestro corazón puede desencadenar un montón de otros daños peores, ¿cierto? Porque no estamos oyendo la voz de Dios. Exacto, y Él lo va a hacer, Él te va a responder porque Él te ama. Lo que pasa es que nosotros no preguntamos. Una vez, porque no queremos la respuesta.
lo queremos hacer en nuestras fuerzas, y otro, porque ignoramos de que Dios nos escucha, lo vemos muy lejos. Pero si tú te dispones, Él te va a guiar. Una de las recomendaciones que nos muestra la palabra es ahorrar, es tener un presupuesto familiar, o sea, no tenemos que vivir lo que no podemos vivir. Entonces, reducir gastos. Gastamos más de lo que nos ganamos, es real. Y nos queda faltando 3 y 4 millones. Y después entran 20 y te quedan faltando otros 20. Y así se va porque somos insaciables. Entonces, la palabra nos exhorta o nos anima al ahorro, porque dice que el que ahorra se enriquece. Pero que el que consigue dinero fácilmente, pues fácilmente se va a empobrecer. Y eso nos había pasado a nosotros, eran 12 millones que le estábamos quitando a otras personas por prestarles dinero. Y rápidamente se fue. En cambio, algo que tú construyes poco a poco va a crear una cultura en tu familia de ahorro, en tus hijos. Va a hacer que tú poco a poco vayas creciendo y lo que tú puedas construir va a durar, va a permanecer. Y otra cosa que nos dice la Biblia es que la riqueza de Dios no añade tristeza. Entonces vas a tener tu comodidad en medio del ahorro, de ajustar lo que sea a tu presupuesto, en ser diligente, en trabajar, en ser responsable, en amar lo que haces con pasión, poder modelar a Dios en todo. Como dice la palabra de Dios, me hiciste acordar de algo, es la mano del diligente será prosperada, pero el perezoso todo anhela, pero nada alcanza. Nada alcanza. ¿Cierto? Entonces, ser diligentes. ¿Qué más podríamos hacer? Entonces, hay que ahorrar, hay que ser muy juicioso con el trabajo, amarlo, ser responsable. Debemos ser personas de visión. Esa visión, ¿quién la da? Dios. Dios, papá, como le digas, en el nombre de Jesús, dame ideas creativas, dame sueños, dame visiones, porque vemos un episodio, creo que en Éxodo, donde Dios les dio la capacidad para hacer cosas en cuero, y Dios también es el Dios del trabajo, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una idea por desarrollar, entonces pídele creatividad, que te abra puertas, o sea, que te rodee de personas que van a ser como usadas en ese momento para cumplir la visión que Dios te está entregando. Y una cosa muy importante, hay que soltar el temor. Porque a veces, para construir poco a poco, nos da temor. Pero cuando vienen y nos proponen algo como mañana vas a amanecer rica, entonces lo hacemos sin consultar con Dios. Y queremos evitar los procesos. No tengas miedo al proceso. La idea es que tú escales, pero que poco puedas a poco, permanecer. En orden. Claro, es mejor ir creciendo y no, como dicen por ahí, el que sube como palmera, cae y como coco. Como coco, sí, total. Y eso, acá hay un testimonio vivo de eso. Entonces, ustedes no conocían de Dios, por lo tanto, no conocían estos principios que habla la Biblia, ¿cierto? Y por eso les sucedió todas estas cosas. Así que a los que nos están viendo en este momento, nosotros queremos invitarles a que se acerquen a Dios, a que conozcan cómo Dios, por medio de su palabra, que es un manual, puede enseñarnos a administrar nuestras finanzas. No es que consigamos de un día para otro riquezas, pero Dios sí te puede dar la sabiduría para hacerlas. Vamos a ir a un corte comerciales y ya regresamos con este testimonio. La Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas.
Bueno, y regresamos a mi testimonio. Y la pastora Sandra nos está contando unos principios muy especiales que Dios le ha enseñado acerca de las finanzas, porque ahí fue donde se fracturó su vida y fue el detonante para buscar a Dios. Lamentablemente, así somos los seres humanos y nos toca vivir alguna cosita difícil para reconocer que solamente Dios puede sacarnos de esa situación. Entonces, pastora, continúanos enseñando qué más podemos hacer para que nosotros podamos tener una vida financieramente sana. Perfecto. Dios quiere bendecirnos en todo. Quiero hacer una aclaración. Si tú estás caminando en Dios en este momento, o tú por medio de este testimonio, de este programa, tú sientes esa necesidad de entregarte a Dios, quiero hacer una claridad. Nosotros cada mañana nos levantamos a sembrar. Todas tus acciones del día son siembras que tú haces. En lo económico, en nuestros hijos, en el trabajo, en toda nuestra vida. Y toda siembra tiene una cosecha. Entonces, si tú estás caminando en Dios en este momento y tú ves que todavía hay cosas en tu vida que no están como funcionando, no te vayas a cargar con Dios. Tenemos que asumir una responsabilidad, ¿cierto? Porque tomamos malas decisiones. ¿Qué pasa con Dios? Ya Él te da paz, te enseña a sembrar bien, te encamina de nuevo, pero las cosas que tú sembraste las debes recoger tú, con la paz de Dios y la sabiduría de Él. Y si tú no has conocido a Dios y lo estás conociendo hoy, pues quiero decirte, hay cositas que van a ser turbulentas en tu vida, listo, pero Dios te va a encaminar. Entonces, presupuesto. No gastemos lo que no tenemos. Somos muy, el medio nos tiene muy de consumo. Entonces, mejor dicho, evita tu entorno que te lleve a gastar más de lo que tú te ganas. Por el que dirán, porque es que aquella se viste súper chévere. No, Dios te quiere bendecir. Ríndele todas las áreas de tu vida a Dios. Porque muchas veces le rendimos el corazón, pero el bolsillo lo dejamos para nosotros. Entonces la idea es que cada área de tu vida que tú ves que ahí está, entonces tú le dices, Señor, te rindo mi corazón, te rindo la infidelidad, te rindo la mentira, pero te rindo mis finanzas para que sean saludables. Hay algo muy reiterativo en la Biblia, un principio eterno, y es el dar. Y muchas veces estamos esperando, como yo voy a dar cuando tenga 1,000,000,000. Pero si tú no eres fiel con lo poco, entonces no te pueden dar más de lo que tienes. Entonces, sométele a Dios eso para que Él te dé un corazón que dé con alegría, que dé con amor, que sea responsable. A veces cometemos errores y es que nos quedamos orando hasta las 11 de la mañana y llegamos tarde al trabajo. Y creemos que somos muy espirituales. Pero Dios nos manda a ser íntegros, somos seres integrales. Entonces, que tú a través de tu trabajo puedas modelar a Dios, a Jesús, que tú a través de tu vida de matrimonio, de tu vida íntima, de tus deudas, tú puedas glorificar a Dios con lo que haces. Entonces, para resumir, Dios restauró todas las áreas de nuestra vida, hasta las que pensamos que estaban bien, que teníamos una máscara de bien, pero estaban mal. Restaura nuestras finanzas, este hombre nunca nos paga, que por eso les estoy hablando, que hay consecuencias, este hombre se queda con la plata, pero les digo, Dios nos ha bendecido a través de otras personas, lo que nunca podíamos imaginar. Entonces esa plata supuestamente se perdió, pero fuimos restaurados en esa área, nos dio el corazón de dar, y ahora podemos recibir. Hubo restitución de Dios. Total, total. Y yo animo a las personas, quiero orar por ti. Si tienes problemas de finanzas, si tienes problemas en tu matrimonio. O sea, Dios es el Dios de lo imposible. Si Dios cambió mi vida financiera, de mamá, los vacíos personales, mi esposo, que ahora es ese gran hombre de Dios que amo, que era el hombre que yo necesitaba realmente, Él lo puede hacer contigo. Entonces, si tú no has entregado la vida a Jesús, yo te pido hoy, entrégate, ríndete, ahí donde estás, no importa tus pecados, tus debilidades, tú puedes decirle simplemente, Jesús, esto soy lo que soy, y no quiero más, necesito de ti, no soy capaz de cambiar mi vida solo, te necesito a ti. Y si tú estás caminando con Dios y hay áreas de tu vida que tú no la has rendido, entonces hoy es el día
de que tú le digas, Señor, yo te amo en esta área, pero en esto lo he hecho en mis fuerzas y quizás no he pagado las deudas y quizás estoy siendo negligente en mi trabajo. Señor, perdóname, yo me arrepiento y quiero empezar una vida de restauración completa en ti. Quiero modelarte a ti en todas las áreas de mi vida. Entonces, te bendigo en el nombre de Jesús. Claro que sí, pastora. Bueno, y estamos muy agradecidos porque hayas venido a nuestro programa. Y a ustedes los invitamos a que escudriñen más la palabra de Dios, a que empiecen a transformar sus vidas por medio de la presencia de Dios, porque tenemos un Dios que es real, que transforma, que cambia, que restaura, que restituye. A veces estamos oprimidos porque estamos muy afanados consiguiendo cosas materiales, pero realmente, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tengas paz y que hagas solamente lo que Él te indique que hagas, ¿cierto? Así que muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa aquí en Mi Testimonio. Dios los bendiga.